ya estás entre pedales. Vamos a compartir con vos un informe sobre lo que fue la primera edición del desafío Nachos Bike en ruta, primera fecha del provincial de ruta disputado en un cativo. Las clasificaciones del desafío al Pisco Guasi en el MTB cordobés. Te mostramos a Adventure de Bicicletas Enrique. Nos asomamos al Tour Femenino de Uruguay, en donde estuvo Antonella García. Te mostramos el gran fondo Vancouver Whistler en Canadá con 5.000 corredores. Y por supuesto, el calendario de carreras, todo esto y mucho más por Entre Pedales. Comenzó el campeonato provincial de ruta en la ciudad de Uncativo. Luego de algunas demoras y la buena voluntad del Nachos Bike y su grupo de hacedores, encabezados por Javier Herrera, el ciclismo de ruta pudo comenzar su campeonato provincial. Tal vez una de las cosas más destacadas fue la jornada tórrida, el calor húmedo que sufrimos todos los que estábamos en la ruta hacia Colonia Videla. Las mangas se fueron sucediendo una tras otra, las primeras sin sol, completamente nublado. Posteriormente apareció la lluvia y más tarde las categorías principales tuvieron que correr bajo un sol abrasador. Pero bueno, nuestro verano es así y solo había que correr y poner lo mejor de sí. Parece sencillo decirlo. Correr es otra cosa. Igual, cada uno de los 235 participantes puso lo mejor de sí para brindar un gran espectáculo. Organizativamente, el Nachos Bike, como nos tiene acostumbrado en el ciclismo rural, montó una excelente puesta en escena. Baños químicos, ambulancia, puesto de comida, hidratación y frutas para los ciclistas. Lo que sí llamó la atención, la aparición del comisario deportivo santafesino como juez principal. Según pudimos averiguar, esto no sucedía en Córdoba desde la década del 70. Bueno, esto es algunas de las modificaciones que propone la actual conducción. La ruta está en marcha. La segunda fecha de este provincial será en Villa Dolores, el próximo fin de semana, cuando la organización quede en manos del Club Rec. Javier Herrera de Marco Juárez, presente con Nachos Bike. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, y la gente de Entre Pedales y a toda la gente del ciclismo de la provincia de Córdoba y de todos lados que hoy están presentes en este gran primer premio y fecha del campeonato de cordobés de ruta. Mucha gente, ¿no? Era previsible también, pero la verdad que tiene un buen marco. Sí, realmente se dio cita a mucha gente y bueno, apoyamos mucho a la nueva comisión y con estas ideas y para que crezca el ciclismo y bueno, y gracias a Dios la gente acompañó y bueno, organizando como siempre Nachos Bike en ese sentido, organizamos cosas con mucho beneficio para el corredor, inscripciones accesibles, buena premiación y la mejor atención, entonces es gente asegurada, yo creo que cumpliendo esas cosas es gente asegurada.
El villamariense Samuel Rosa nos habla de su nuevo emprendimiento, ProBike Entrenamiento. Bueno, ProBike es el nombre de fantasía de mi negocio de ya hace varios años. Y bueno, esto nace por la iniciativa de dos amigos que siempre me pidieron que los entrene, que los prepare, que bueno, ellos siempre me dijeron que tenía mucho por enseñarle a la gente que está de comienzo, a la gente que quiere iniciarse en esto. Así que bueno, se fue dando forma, poco a poco fuimos acomodando con Gisela, con mi novia, fuimos acomodando todo para que pudiéramos llegar hoy a lo que es ProBike Entrenamientos. ProBike Entrenamiento, en este momento, ¿cuántos alumnos tiene? Hoy cuenta con 12 alumnos al día de la fecha, con proyección también a 3 más que en estos días me hablaron, así que poco a poco vamos sumando alumnos. Ustedes viven en una parte, digamos, de llano, en Villa María. ¿Cómo hacen el entrenamiento de montaña? Y el entrenamiento de montaña los hacemos programados, los voy haciendo programados, ponemos fecha, día y el que puede, tratamos de juntarnos todos para acomodarnos en los vehículos para viajar. Y bueno, vamos designando más o menos el circuito, distancia, altimetría, vamos programando todo para que de poco a poco los chicos vayan encontrándose y vayan sumando altimetría, vayan sumando kilómetros en montaña, que son los que por ahí nos va dando el toque final para lo que son las carreras justamente de montaña como la de hoy día. ProBike Entrenamiento prepara ciclistas para competir o para cualquier gente que quiere, cualquier persona que quiera utilizar la bicicleta como manera de recreación. Tengo alumnos que hacen ciclismo salud. Lo hacen también de una forma no recreativa, pero sí buscan poder tener actividad programada, ya sea en pulsos también, al igual que los otros ciclistas, y lo hacen de una forma personal para ir superándose personalmente. Y sí, esto es abierto para todos, inclusive hasta para la ruta también. Este año vamos a meter lo que queda de la temporada, vamos a meter unas carreras de ruta, donde los chicos también van a estar corriendo en ruta. Tengo 3 alumnos que van a estar participando en la fecha del provincial, de la apertura de ruta. Así que es amplia el abanico y las posibilidades de poder entrenar con ProBike Entrenamientos. Triple jornada para una de las competencias más importantes de la provincia. Maratón Los Reartes, 22, 23 y 24 de febrero, desde Villa General Belgrano. El 23 de febrero, segunda fecha del Campeonato Provincial de Ruta, Villa Dolores. Una de las grandes citas del ciclismo rural. 1 de marzo en Marco Juárez, cuarta edición del Gran Premio Nacho's Bike. 9ª edición de la Vuelta a la Sierrita, 11 y 12 de abril en Embalse. Sigan viendo Entre Pedales.